Qué gusto recibirlos aquí en como en casa, en mi casa esta que también lo queremos hacer sentir con toda esa información y con todo lo que tenemos preparado en este programa, precisamente como en casa. Yo los invito a que se quede con nosotros hoy porque tenemos un programa muy completo. Quieres saber qué significan todos esos ritos y los símbolos en un matrimonio, pues vamos a platicar más adelante de esto. Vamos a estar también platicando acerca de los beneficios que tiene la danza y el baile en nuestro cuerpo, cómo nos relaja y muchísimo más. Así que quédese con nosotros en Como en Casa y le recuerdo también nuestro hashtag y todas nuestras redes sociales que ya están abiertas para poder intercambiar esas ideas. Hashtag Como en Casa con cualquier comentario que tenga por medio del Twitter. Es el mío, el personal, es Erika swain Y por supuesto, abrimos eh, todos esos medios para que intercambie las ideas y nos opine qué es lo que le está gustando y qué no le está gustando este programa. También se vale. Oigan, y bueno, vamos a empezar este día, como todos los días, con una reflexión con un tema y para eso los invito a que veamos este video. La reflexión del día, sé ejemplo a seguir, sobre todo los que somos padres de familia y tenemos hijos. Es muy importante que de verdad. Asumamos esa responsabilidad que tenemos con nuestros menores de edad porque son esponjitas, están absorbiendo absolutamente todo lo que decimos y lo que hacemos. En este caso, lo que vimos en el video, pues fue una agresividad que está acostumbrado el niño a percibir en su casa. El padre, el típico golpeador, el macho, el macho que se hace lo que quiere en la casa y la pobre mamá sumisa. Entonces, eso está absorbiendo el niño y a la hora que lo van a agredir, pues él va a regresar lo mismo: agresión. Y si nosotros los tratamos con amabilidad, si hay en esa casa un ambiente de armonía, de amor, pues eso es lo que van a estar percibiendo nuestros hijos. Entonces, la reflexión del día es: sé ejemplo a seguir. Predica con tus palabras y sobre todo con tus acciones, que sea congruente. Bueno, los vamos a invitar también en este momento a que se anuncie con nosotros. Fíjese muy bien, si usted tiene un negocio o tiene un producto que quiere que sea muy exitoso, pues le voy a recomendar que se anuncie precisamente en Sexenio, en grupo Sexenio. Tenemos un territorio muy amplio que cubrimos y más o menos aproximadamente tenemos 186 millones de impactos al mes. Eso quiere decir que son muchos impactos al día. Esto se traduce en éxito para su negocio. Acérquese con nosotros, escríbanos a ventas, arroba, sexenio, tv porque tenemos un paquete exactamente a tu medida. No tengan miedo porque estamos muy accesibles. Esto es Grupo Sexenio y te invitamos a que te anuncies con nosotros. Esta es tu mejor opción. Les recuerdo ventas arroba sexenio punto tv. Vámonos a corte comercial. Esto es como en casa. Yo soy Erika Swain y los invito a que se quede con nosotros. en la mesa como en casa ya está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos la maestra Dolores Olivier de Menchaca, directora del ballet folclórico del Estado de México. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes y que ustedes me hayan invitado. Muchas gracias. Este es su casa. Maestra, platíquenos un poquito de los beneficios de practicar la danza. Pues mire en, la, en realidad a través de todos los años que tengo trabajando con diferentes ballets y de haber tomado clases de clásico, folclórico, contemporáneo, hawaiano, taitiano, tango, de todas las, de todas las danzas que ay, imagínate tantos años está trabajando en esto, y la verdad el beneficio es maravilloso. Fíjate que no nada más te sirve la danza como esparcimiento, o nada más para mostrar lo que, lo, el talento de la persona. No, te sirve psicológicamente. ¿Cómo es esto, maestra? Fíjate que tú llegas a la, tú llegas a tomar tu clase, Ajá. sea el baile que sea. O sea que tú vayas a bailar con tu pareja. Es lo mismo. Pero en el momento que tú te metes en lo que es el baile, empiezas a escuchar la música, empiezas a, a pensar en cómo vas a bailar, cómo vas a hacer una coreografía. Entonces automáticamente te desconectas del mundo, entonces te, te metes en lo que es el ritmo, en lo que es el baile y aprendes a, de, a dejar tus problemas fuera, a no tener al, el estrés sacas el estrés totalmente, si lo dejas al lado. Sí, perfectamente. Entonces te, inhibe, te, te desinhibes, claro. O sea, automáticamente cambias tu forma. Entonces psicológicamente hablando, la danza es muy importante para la salud mental. Me gusta, aparte sí. que nos da otros beneficios. Pero, ¿sabe qué, maestra? Ten... Yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre la danza y danzar? Pues, mira, la danza, danzas, o sea, lo que es el sinónimo danzas prehispánicas, o sea, la danza, como se llamaba anteriormente, la danza es de los, por ejemplo, los concheros, los matlachines, ese tipo es danza. Es, son los bailes que se bailan en una sola región, que las, sacándolo de ese lugar donde se baila, del lo auténtico, lo vuelve totalmente un espectáculo. Pero los danzantes, en realidad son como los concheros, como los matachines, en fin, eso, lo, lo simple, sencillamente las danzas de arcos, las danzas de, de la monarca, ese tipo de danzas que son auténticas, que Por no cierto, tienen mestizaje. Muchísimas en la República Mexicana ah, sí. tenemos una extensa variedad. Y vamos a unas, a un poblado, una ciudad o un estado y cada uno tiene una. Pues imagínate nada más en, ¿Sí? en, en en Oaxaca tiene 125, 525 municipios sí. y en cada, en cada municipio de Oaxaca tienes diferentes danzas. Por ejemplo, en el Estado de México tenemos 125 municipios, 25 municipios, municipios y, y esos... cada municipio tiene una danza y un baile, porque los bailes es el mestizaje y danzar es bailar, pero muchas veces la gente confunde qué es un danzante o qué es un bailarín. Entonces precisamente ahí eh, en donde nos explicó es también otra diferencia, el baile y bailar es muy distinto. Danzar sí, es una cosa y, y bailar, bailar es, es otra. otra. ¿Cómo podríamos definir entonces el bailar? El bailar, baile? por ejemplo, el baile uh -huh. y es un mestizaje. Ya, ya, tiene, la, ya eh, tiene la influencia española, la influencia eh, francesa, ya el baile es el mestizaje. Ya tiene diferentes técnicas. Diferentes sería? técnicas, puedes tomar sí. una técnica de clásico, una técnica de contemporáneo, la técnica de folclore, pero el danzante auténtico es el que baila en su región, en su municipio, en su en su comunidad. En su comunidad. Ese es un danzante, ese es un verdadero danzante. Ay, es maravilloso, yo lo digo por experiencia, yo me dediqué muchos años también a bailar clásico, folclórico, jazz, todo lo que podía, como lo dijo sí. usted también, maestra. Todo. Y aparte de los beneficios psicológicos, como lo comentaba, también los beneficios físicos, se nota cuando una persona ha bailado y tiene esa disciplina, porque también implica mucha disciplina, ¿verdad? Sí, implica disciplina, implica verdaderamente, te digo, es una salud mental, verdaderamente. O sea, tú te metes en el baile, o sea, la gente debe ocupar no nada más el baile de pensar. Todo, o sea, si tú ocupas una hora de baile, tú pones la música y tú empiezas a bailar como quieras, no necesitas ni siquiera que nadie te diga cómo bailar, solito te va a salir, aunque dicen, ay, es que yo soy arrítmico, hasta los arrítmicos bailan, o sea, la gente nada más al oír la música empieza a moverse a moverse y ese movimiento te hace que pienses en, en la música que estás escuchando y en los pasos como tú vas a hacer. Imagínate, es, es toda una capacidad mental y entonces tú te desinhibes y la verdad es muy importante. Como salud mental, yo les recomiendo a todas las personas que una hora se avienten bailando. Y como una disciplina, hora. maestra. Como disciplina es maravilloso, porque pues lo que toman de disciplina los bailarines de clásico, todos los años de trabajo, de una carrera de... Bueno, yo era la que estudié y estudié seis años de. No, ¿cuántos eran? Ocho años de clásico, doce eh, de calidad de folclórico y más, todo lo que yo estudié. Maravilloso, mi vida. maestra. Nos vamos a quedar con ese ideal. Le pido que no se vaya. Y ustedes que nos están viendo también no se vayan porque tenemos un importante mensaje de nuestro presidente de la República de México, el señor Enrique Peña Nieto. Vamos a ver esto. Si algo nos tiene que quedar claro es que este no es el México de antes. Este es el México que ya se atrevió a cambiar. Gracias a un histórico acuerdo político se lograron 11 grandes reformas. La energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la hacendaria, la laboral, la reforma educativa, la nueva ley de amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma política y la de transparencia. Y la pregunta que mucha gente me hace es, ¿qué sigue? Lo que sigue es poner las reformas en acción. Esto es, que los beneficios de las reformas se vean y se sientan en la vida diaria de todos los mexicanos, en la escuela, en su trabajo y en su economía familiar. El cambio no será inmediato, pero ya iniciamos el camino hacia un nuevo México. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México ya está en movimiento. Segundo informe. Seguimos platicando acerca de la danza y todos sus beneficios con la maestra Dolores Olivier de Menchaca. Maestra, platicábamos de la disciplina que es tan importante. ¿De qué edad nos recomienda que nuestros hijas o hijos tomen danza o baile? Pues yo digo que desde que quieran bailar. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de mis hijos, de, de mis hijas, porque mi hijo nunca quiso bailar, <laughs> pero de mis hijas que desde los dos años se bailaron. O sea, desde que empezaron, ellas las llevé a bailar desde que tenían dos años. Entonces, desde que empiezan a bailar, por ejemplo... Por decirte, el clásico no, porque el clásico es demasiada disciplina para cuando son muy chiquitas. Y tienes que tener ese talento especial, ¿no? Para sí. la flexibilidad, para, para... Sí, es difícil, sí. o sea, y lo, yo digo que los niños primero que empiecen a bailar hawaiano, taitiano, que empiecen árabe, que empiecen a bailar folclor, sí, eso cuando son más chiquitos, ya como a los seis o siete años, que ya los niños ya y verdaderamente les gusta el baile, entonces ya métanlos al clásico, de siete en adelante o de ocho en adelante. Más chiquitos yo digo que se aburren y te ponen atención y nada, aunque hay, mucha, hay muchas técnicas de en juegos. ¿eh? bailes que en en forma de juegos que hacen el Royal academy. Como cuál sería bailes en forma de juego, me gusta, porque como lo acaba de mencionar, nuestros niños a veces, pues, no, 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 aguantan una clase de una hora o de dos horas, entonces tenemos que, que, que llevarlos sí, les dan de alguna juegos, manera. Les dan rondas. Sí. Pero yo digo que o sea, a mi, a mi percepción de tantos años de trabajar en esto, te puedo decir que los niños chiquitos deben de aprender a bailar, o sea, bailes más sencillos, más... ¿Más, este, ¿Más sueltos? Más sueltos, más Ajá. sueltos. Y el te, la técnica de clásicos, sí, como de siete en ocho años para arriba para que verdaderamente sea una buena técnica. Maestra, vamos a hablar porque el, el, la danza también o el baile con, ya más avanzado con técnicas te desarrolla otras habilidades. Yo me acuerdo que me desarrolló muchísimo la habilidad de ver hacia los lados y para atrás y el, eh, también el escuchar el oído. Ah, no, claro, te, sí. te, te agudiza totalmente todos tus sentidos. O sea, es lo que te decía, el, el baile te metes sí, totalmente en herencia del baile Vas, vas, vas este, escuchando la música, vas pensando en los bailes, vas pensando en la coreografía, vas pensando en el artista que lo está cantando. Simple y sencillamente también estás pensando en todo eso. O sea, la música te hace que te metas verdaderamente. Entonces, a través del baile, tú, des, tú relaj, te relajas, tú disfrutas. O sea, yo les recomiendo a, los mama, a las mamás y a los papás que metan a los niños a bailar, niñas y niños. Eso, hay que invitar también a, a que las mamás eh, tomen conciencia que los niños también pueden hacerlo, no importa de qué. No, tipo mi hijo me renegaba de a balza. bailar, pero porque las hermanas bailaban. Yo sí, creo que claro. era, era así como que. Como el pleito. Como el pleito ¿no? Pero no porque no, es al contrario. Después me dijo, ay, la mamá, a mí si sí me hubiera. Cuando fuimos a ver a Baris en el. Ahí en Washington me decía, ah, me hubiera gustado ser bailarín. bailarín de clásico, pues me hubiera sí, dicho. Sí. Maestra, vamos a invitar a las personas que nos están viendo a que den ese inicio, el inicio a la danza, no importa a cualquier edad, la cámara es suya. Pues yo, la verdad, los invito a que todos los papás lleven a sus niños y niñas a tomar clases de baile Ajá. y acá. disfruten. Acá está su cámara. Disfruten, ¿para Ay, está y disfruten verdaderamente lo que es la danza. Papás ayuden y además ayudan a, in, a introducir a los niños a conocer su identidad con el folclore mexicano. Eso es muy importante. Primero que nada, piensen que, lo, que van a disfrutar los niños y que van a conocer qué es Oaxaca, qué es Chiapas, qué es el Estado de México van a conocer los niños sus danzas de, de, lo, de lo que son sus raíces y, y eso la cultura la México. cultura es muy importante, sino la cultura pues no existimos la, la cultura es nuestro pan de cada día, así es, muchísimas gracias por su tiempo, la maestra Dolores Olivier de Menchaca, directora del ballet folclórico del Estado de México este es su casa, la vamos a estar esperando Muchas para gracias. que nos siga platicando de esta disciplina que para mí es hermosa, es la expresión del cuerpo a su máxima expresión, muchísimas gracias. gracias maestra gracias por y ustedes que nos están viendo, quédense con nosotros porque tenemos mucho más hoy en Como en Casa. A todos queremos tener una mejor vida, pero también aprender del significado de las cosas. Y para eso le doy la bienvenida al licenciado Carlos Aldaña, que va a estar platicando acerca de los mitos o el verdadero significado de los símbolos nupciales. ¿Cómo es eso, Carlos? Ay, preciosa. Pues antes que nada gracias otra vez por la gran oportunidad de estar aquí. Empecemos porque en una boda se acostumbra siempre de que pues ya llega la novia los nervios nunca en una boda nunca vas a ver que llegue nadie a tiempo y todos están terriblemente nerviosos nerviosos emocionados pero también felices claro. Carlos estoy escuchando por ahí tenemos el facte de, de la marcha nupcial Así y es. hasta yo me emociono nada más de escucharla se me pone chinita la piel cómo somos las mujeres no que sí, nos encanta me todo encanta ese digo qué haríamos nosotros los hombres sin ustedes las mujeres <laughs> pero sí sí es importante recordar un poquito porque cuánta gente en su casa Tendrá ahí sus, este, sus símbolos de, de cuando se casó, que las arras, que el anillo y todo a esto. Ver, ¿me los y lo para? tienen ahí en la casa. Ajá. Este, y la verdad, las cosas es que me pregunto si de verdad entendemos lo que, lo que son estos símbolos. Pero empecemos por aquello cuando dice quién entrega a la novia. Eso, bueno, lo Ajá, principal, sí. no entra la novia hermosa. Radiante, de todos desmayándose, todos nerviosos. Pero, pero fíjate que empecemos desde quién entrega a la novia. Esto de quien entrega a la novia es, es una costumbre muy antigua en donde a la novia se le consideraba la propiedad del padre. Entonces es, llego al altar y te entrego mi propiedad. Y entonces dice, ¿y quién recibe a la novia? No, pues yo ya vamos a ser copropietarios de la novia, así, de un ser humano. Así es, entonces. A veces este, no estamos tan conscientes ¿no? de lo que realmente hay en medio de una ceremonia nupcial, en donde cuando dices, pues te la entrego, es me la cuidas, me la guardas, te la encargo y somos socios. Imagínate nada más. Bueno, a mí me gusta la parte me la cuidas, te la encargo, pero no eso de ser socios, para mí <laughs> oye, no va. Oye, pero sabes una cosa preciosa, sí vale la pena decirlo, eh, cuando las mujeres son encargadas este, desde desde niñas, ¿no? Te encargo a tu hermanita, luego el esposo se le encarga, el papá se le encarga al marido, luego el marido se le encarga a, al hijo y total que la que la mujer se la pasa toda la vida encargada, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? De quién entrega este la novia. Ajá que puede ser generalmente es el papá, ¿no, Carlos? Sí, 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 sí ¿Es, es el papá padre, o una figura masculina sí, paterna. Pero ya te digo sí. más que todo porque tiene la connotación de es mi propiedad, así que no es de tu propiedad. Primera bueno, cosa. Vamos, vamos a investigar la cajita. Que son todos los, Ahora sí que los símbolos, ah. ¿no? De nuestro matrimonio, de las ceremonias nupciales. Primero que todo, ¿qué me vas a sacar? Por las ahí? arras. Las arras. Las tradicionales arras. Y la mayoría de la gente de verdad desconocemos el, sí. el, el significado del qué, el por qué y el Ajá. para qué a ver, de, de yo las arras. Que me las des. Pero más bien significa? yo quiero que las cuentes. Ajá. Quiero que las cuentes al aire, por favor. Y te okay. voy a decir realmente qué significa, cuántas son y qué significa. Primero las vamos a enseñar ayer en, en pantalla. Son las arras brillositas, hermosas, que significa es. el dinero, ¿verdad? Prosperidad. Masares. Pero cuéntalas, por a ver, favor. Voy a contar. Vamos en a contarlas este para que. Son Vamos a contar de dos en dos rápido. Dos, sí, cuatro. Porque este es televisión. Ay, a ver, acá que, que, que nos vean. Ajá. Que tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y trece significa ¿Sí? los 12 meses de, los 12 meses del año y la prosperidad a través de todo el año, pero entonces la pregunta sería ¿y qué hace la número 13? 13 sí. Ajá. La número 13 significa es dinero para ti como para ustedes dos como pareja, pero el 13 significa y de los pobres no se olviden. Ese extra que es, no te pertenece es. porque es para ayudar. Así ¿Sí? es, literalmente significa, tú y yo compartimos nuestros bienes a, a lo largo del año, eh, cada, cada mes representa una monedita. Pero el 13 y de los pobres no te olvides. Y la verdad, las cosas es que sí valdría la pena también pensar un poquito en los. Ay, demás, me encanta, ¿verdad? claro. ¿Eh? No hay que olvidar que si nos va bien tenemos esa responsabilidad con los que no les va tan bien. Ojalá. Carlos, vamos a seguir con los símbolos. Sí. ¿Y, qué y seguimos ahí? aquí con el lazo. Mira, este, este sí vamos a abrirlo. Está hermoso. Tiene, una, tiene diferentes sí. connotaciones. Ahora, es importante entender que hay diferentes culturas y en diferentes claro. culturas para unos representa una cosa y para otros otra. Para nosotros, los mexicanos. Comienza con los españoles cuando había una ceremonia nupcial, ellos amarraban la mano. Entonces una vez que estaban este, ya el lazo en la mano, entonces significaba es juntos por siempre y para siempre. Tú y yo y Dios entre nosotros, eso significaba. Si lo podemos abrir, mira. Tú, tú y yo ajá, y el lazo entre ajá, nosotros. Es para, tiene... Por siempre y para siempre sí. y aquí no cabe nadie más. Tiene que ver de alguna forma también con la connotación de la, de la, de la fidelidad de... Del tú sin mí, yo sin ti. O sea, sí. lo cierto es que a lo largo de la vida, la pareja tenemos diferentes conflictos. Eso Pero es cuando estamos también. unidos y cuando somos capaces de poder perdonarnos uno al otro, de poder uh -huh. comunicarnos, entonces, pues ya es un poco diferente. Si te das cuenta también se parece un poquito a la Junta de los Bueyes. Eh, quiero decirte. ¿Cómo, Carlos? En serio. Cuando sí. los Bueyes los unes para arar la tierra, entonces le tienes que poner. Esa es la connotación aquí para nosotros los mexicanos. Quiero decirte. Entonces para los españoles es fue juntos por siempre y para siempre hasta que la muerte los separe. Muy bien. Y siempre hay un padrino de, de sí, todo sí, esto. Sí, sí. Se supone Carlos. que la tradición dice que tiene que ser alguien que sea muy íntimo de la pareja para poderlos ayudar en caso de que haya algún conflicto, es decir, oye, pues reflexiona, no lo rompas, mira, vale la pena seguir adelante. Lo cierto es que en México y en el mundo entero hay millones o miles de estos símbolos que la verdad sí. yo no encuentro a él o a ella, quién sabe dónde hablan, Muy ya? bien, me encanta porque son muy representativos y si les tomamos realmente el significado de nuestro matrimonio, vamos a llegar muy lejos. ¿Cuál sería el siguiente? Carmen? El de los anillos de filtro. Híjole. este, de este del anillo. Tiene que ver con varias connotaciones y una de ellas es sexual. Sexual. Sí, una, una connotación ¿Cómo es sexual. Eso, Carlos? Ese es cuando el hombre y la mujer cohabitan sexualmente. Literalmente. Literalmente. Ajá. Y los egipcios también lo usaban como una forma de decir, eres mía y si te lo quitas, el material con el que lo construían era un material que se rompía si tú te lo quitabas. Entonces, si alguna mujer quería pues de alguna forma ser infiel. Ok, no. Carlos, ese material tiene que volver y sobre todo no, a los hombres. No. Que se lo pongan y este? que se le rompa cuando se Es quita. Cierto, <laughs> yo creo que fue cuando sí. de alguna forma los egipcios lo, lo, lo utilizaron, literalmente fue en un acto muy machista, ¿no? En el que, en el sí. que, en el que así se que usó sea? de verdad, para las mujeres de decir, no, 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 espérame. Si si, si llegaba el anillo medio roto. O, o quebrado entonces si había, de había a, a, o se lo quitaba literalmente Ajá. entonces Te había problema mal. y problema en serio porque en el dedo en la mano izquierda y es el dedo anular verdad sí así ¿Sí? es porque la creencia dice que hay una vena que es un mito que corría desde el dedo anular hasta el corazón y entonces estábamos conectados eh, en el corazón el círculo el, el círculo sí significa es Ajá. es un casi que es un por siempre y para siempre y aquí no porque cabe no tiene un principio ni fin es, ¿sabes es. que ese significado me gusta mucho porque sí. estás uniendo tu vida al amor de tu vida que no tiene tampoco estás no estás poniendo una fecha de vencimiento Así o de es. vigencia no tiene eh, ni principio ni fin, que yo toda diría la vida. que yo yo sí yo sí aquí si sí quisiera decir es este dejará el hombre a su padre y a su padre su unidad hasta que la muerte lo separe, pero que la muerte no, que lo mate el uno al otro, ¿no? Claro, ¿y la Biblia, Carlos? La Biblia es el último de los símbolos y Ajá. ese tiene que ver como un mapa, un mapa de guía definitivamente. ¿Un manual? O, o un manual de vida, es un mapa, un manual de vida en donde de verdad hay tanto por aprender y que ojalá los seres humanos pudiéramos eh, de vez en cuando poder... Este, Dar lectura, no a importa a ella. la religión. Mira, te voy a decir, claro, sí. hay algo muy importante que quiero este, dejar en esta mesa antes, antes de, de que terminemos la sección, es que todos estos símbolos como tal, esos son, son símbolos que una vez que la pareja se casa, la verdad las cosas es que va y lo guarda y lo esconde. Y, y ya, queda, no nos Como un buen recuerdo, ¿no? Sí. Qué bueno fuera que de verdad recordaras el compromiso de decir... Juntos, este, siempre. por siempre y para siempre, ¿no? en las buenas y en las malas, vamos a compartir nuestros bienes. Qué bonito sería de verdad que, que los seres humanos pudiéramos recordar, no sí. solamente con estos símbolos, símbolos, sino de verdad tener en el corazón la necesidad de nunca olvidar que nos unió. Creo que es muy importante. Me encanta, Carlos. Muchísimas gracias. Todos estos símbolos, no los tengan guardados, no los arrumben en el cajón. Es vamos correcto. a sacarlos, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Los sí, yo creo que sería. A sacarlo por lo menos una vez a la semana. Cuando menos, mira, si, si, si la gente entendiésemos que los símbolos solamente esos son y que esto se trata de corazones, de vidas, de pactos, pactos que en ocasiones la gente, sin darnos cuenta, rompe, no rompemos, ¿no? Entonces claro. es muy importante, si, si usted está unido en pareja, su esposo, su esposa, por favor, quizás ni siquiera tiene ya el anillo o no tiene todos estos símbolos, pero algo muy importante tiene que tener, y ese es el amor. Si el amor no te une, no ¿qué no te nada. va a unir. Muchísimas gracias, Carlos Saldaña, por este este tema me encantó, lo vamos a tratar de sacar cada que podamos, sobre todo usted que está en casa. Haga este ejercicio. Y también los invitamos a que nos escriban hashtag como en casa para que den sus comentarios. ¿Le gustó este tema? ¿Quiere saber más? ¿Se quedó con alguna duda? Pues aquí lo vamos a estar esperando. Y también los esperamos a usted, a usted anunciante que tiene un producto o tiene un gran negocio, a que se anuncie con nosotros. Somos la mejor opción. Muchas, muchas plataformas para que su producto o empresa sea un éxito. Y sobre todo tenemos una cobertura nacional impactante y cobertura internacional, por supuesto, hay que mencionarlo. Bien, tenemos eh, nuestra página de internet, tenemos medios impresos, radio y por supuesto por medio de televisión que nos está viendo en este momento y varias formas de vernos en televisión. Para mayor información y un paquete a tu medida, tenemos costos súper accesibles para usted. Tiene que escribirnos a ventas.sexenio.tv. Lo invitamos, esta es su mejor opción, Grupo Sexenio. Vamos a un corte comercial precisamente y regresamos porque tenemos más entrevistas aquí como en casa. Yo soy Erika Swain, no se me vaya. Belleza, qué palabrota. Y sobre todo para nosotros, las mujeres y también los hombres, que les gusta verte, verse bien. Los mejores tips con Claudia Vega. ¿Cómo estás, Muchísimas Claudia? Muchísimas gracias, Erika. Como siempre, muy contenta de poder estar aquí en Como en Casa. Oye, ¿te acuerdas que el lunes pasado.? salió una duda diciéndome, oye, ¿este ácido láctico contiene leche? ¿Te acuerdas que nos quedamos sí, estábamos así? hablando de los peelings? ¿verdad? Ok, bueno, perfectamente. Sí. Y vamos a retomar el tema. Quiero, quiero mostrarles sobre todo de todos los beneficios que nos ofrece nuestro spa. Es, es un spa que trabaja, fíjate, con una crema de leche. Precisamente que contiene ácido láctico. A ver, Claudia. Este ácido láctico Ajá. es increíble, sobre todo, ¿sabes para qué? Para hacer una limpieza profunda, para poder ya acabar con esas células muertas que no está permitiendo un buen funcionamiento de oxigenación en nuestra piel. Eso es lo que nos da la torre, ¿no? Eso, Eso es, es lo que nos da muertas. la torre. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos que tener muy presente que para tener una buena oxigenación necesitamos, por supuesto, una buena exfoliación, una buena buena limpieza y no solamente ahí se acaba el tema. Fíjate que estamos aprovechando para dejar bien preparada nuestra piel y recibir activos. ¿Y qué son los activos, Claudia? Bueno, los activos son ácidos. Ajá. Tenemos el ácido salicílico, tenemos el ácido glicólico y tenemos el ácido láctico, precisamente, del son que los habíamos hablado. Para Estos para son productos. Hablando, sí, del solamente producto mencionando algunas. Exactamente, Ajá. mencionando algunos porque existen más. Ahora, que quede claro. Claro. Erika, que este lo vamos a aplicar dependiendo nuestro tipo de piel y sobre todo la cantidad del porcentaje. Es ah, muy importante saber, esto sí. es, es clave, que hay una gran variedad de concentraciones, claro. que es precisamente lo que te vengo a mostrar, de concentraciones y graduaciones. ¿A qué me refiero? Que va a variar de un 10 a un 70% de ácido para un peeling. Quiero que huelas esto. En pocas esto. palabras, no podemos ir a comprar cualquier producto y aplicarlo. Tiene Mira, que ser respectuoso. Quiero a tu que piel. huelas Ajá. esto. A muy, ver. muy, por, muy, con mucho cuidado, porque este es un ácido concentrado. Ajá. Ahora. Quiero que me des la oportunidad de oler este. Este es otro ácido. Oye, pero este está súper concentrado. Súper el olor es, es, es fuerte. Vamos a, a cambiar este. Y Ay, eso, quiero eso, que eso es huela. como agua, Ahora, Claudia. exactamente. Estamos hablando de las graduaciones que vamos a utilizar este no dependiendo mucho. nuestro tipo de piel. Sí. No le puedes meter a una piel sensible un ácido tan concentrado como este. Claro. Si ¿Sí me entiendes? A eso es a lo que estaba ah, hablando. Lo, lo, lo combinas para que sea el, um, la cantidad exacta. Exacto. ¿Sí? Estamos de hablando de eh, un tratamiento que tiene un alto Ajá. riesgo si no tienes a un profesional que sepa manejarlo. ¿me Entonces, entiendes? esos son los activos. Lo que Estos son los ingredientes activos. Muy bien. Exactamente. Ahora, a mí me gustaría que pudiéramos hablar... Acerca de las multivitaminas, ¿te parece? Sí, también eh, me imagino que las debe de tener. Eh, las debe de tener. Ahora, uh -huh. que quede muy claro, no, no podemos hacer, ¿te acuerdas que antes de, de, de entrar al, al aire me estabas preguntando, oye, Claudia, y va junto con pegado? Sí. La multivitamina con los peelings. No. De, debemos de dejar pasar determinado tiempo, porque sí, definitivamente son, son, son agresivos. Son pero son muy eficaces. Es claro. lo mejor que yo he probado. A ver, la verdad. entonces. Las Multivitaminas. Ajá. Bueno, quiero que sepas que nos va a ofrecer una renovación celular por principio. Claro. Vamos a tener una protección antioxidante. Nuestra piel va a lucir, bueno, no bonita, sino lo que le sigue. La textura es muy suave. Vamos a tener luminosidad y algo que a mí me encanta, desvanece las líneas de expresión. Ay, eso, sobre todo nosotros las mujeres que, ¿A que ya estamos quieres? luchando, ¿verdad? Aquella quiere. De... No, yo sí, yo ya quiero, Claudia. <laughs> Todas. Oye, nunca sobra, nunca sobra. Pero a ver, es Está muy interesante eso. Uh -huh. Tenemos imágenes en pantalla de una piel radiante, hermosa. Me imagino que después, lo que estás platicando del peeling que es agresivo, claro. vienen las multivitaminas. Hay que aplicarlas, pero con un determinado tiempo. ¿Esto entendí bien? Eh, totalmente ¿Sí? de acuerdo. Muy okay. bien. Ok. Y las multivitaminas, ¿para qué nos sirve? Para enriquecer, para ah, nutrir. Ya, sí, sí. De lo que ya te había dicho. Vamos a tener la oportunidad de renovar nuestras células. Claro. Y como también ya lo había repetido, nuestro Rostro va a lucir radiante, luminoso, sin arrugas. Fíjate que. Eso quiere decir que se nutrió. Es un gran regalo que le podemos ofrecer a nuestra vida. Obviamente en Maraco Spa tenemos cantidad es. de tratamientos. Ajá. Pero sí me gusta muchísimo el multivitamínico. Ah, y otra cosa, no cualquier gente, o Ajá. sea, nosotros nada más porque esté soltando esta información y diga, ay, bueno, pues me voy a comprar sí, un sí, atilito no. a la farmacia y voy y me lo pongo. No lo podemos hacer, es una responsabilidad también decirlo. Porque no cualquiera lo puede aplicar, por eso vienen después los arrepentimientos claro, y los accidentes, exacto. y que ya estoy quemada de la cara. Este, Clau, yo quiero saber por yo llego a Maracua Spa y digo, Ah yo quiero este tratamiento porque escuché a Claudia, que es buenísimo, pero nos dicen si es uno o los dos, Ay, o cómo puedo te decir va. yo cualquiera. Ay, por sí. principio yo siento que tenemos que tener, no siento, creo firmemente que tenemos que ser responsables con nuestra persona. Muy bien. Okay. En el momento que tú decidas tener un cambio, que quieras mejorar, no solamente por una buena apariencia física, sino que también estamos hablando de salud, salud. Erika, claro. debemos de acudir con un responsable, con alguien que realmente sepa del tema. Es por eso que yo voy a insistir día con día que vayan a Mar Spa. Teléfono, Clau. Es, ah, mira, ahorita estamos apareciendo en pantalla sí. 5661-4986. 86. Y por si fuera poco, quiero que sepan que es el primer y único spa certificado en la Ciudad de México. Muchas personas deben decir, con este plus seguramente va a ser demasiado ostentoso el precio. No, es verdad, podría ser. Pero sí. ¿sabes qué? Maracuespa se rige por la honestidad, por ser justos. Quiero que sepas, mira la presentación Ay, que tenemos aquí. Espero acá? que lo puedan una, una hojita, apreciar. Ay, es un Desde té. que entras a Maracuespa sí. te están consintiendo. Hacen un té de acuerdo a tu personalidad, las necesidades que va a necesitar tu piel. Por ejemplo, este es de... Coco y chocolate. Ay, qué Pero rico. hay una gran variedad porque ya te están preparando. Lo mejor que podemos hacer es ponernos en excelentes manos. Eso. A es ver, la mejor Te opción. consienten, están certificados, tenemos esa confianza de que realmente estamos poniendo nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos, sí. en manos de expertos con esa tranquilidad de confianza. Pero ¿qué otros qué otros servicios aparte del piel Tenemos de todo. Ah, aparte. Sí. Otra, otro beneficio. Otra buena noticia. Nosotros pensamos que solamente eh, la belleza... Belleza sí. es dedicada y las mujeres somos las que tenemos que ascendernos. Al contrario, también los hombres. Claro. Te estoy hablando también Oye. de la gente que está atravesando por la adolescencia de jóvenes. Sí, para que se relajen, precisamente mira, mira un pasaje. Que... No ve nada quiero, más. Pero Maraco yo voy a ir en Avenida Insurgente Sur 1650 en la colonia Florida sí. y tenemos precios, como decías, especiales para que no se asusten, se acerquen. Sí. y realmente consulten todos los precios que tenemos tenemos promociones ah, constantemente, siempre, fíjate que otra sí. de las cosas eh, que hace Maraco Spa, ellos lo único que quieren es darnos un excelente servicio y que vivamos en un bienestar absoluto, hablando de belleza y por supuesto, belleza es salud salud es belleza, entonces estén al pendiente porque no tardamos en tener nuestras promociones ay, esas promociones que tanto esperamos y precisamente Claudia, muchísimas gracias por toda esta información y a Maraco Spa y si usted vio este espacio en donde Mara Cuespa ya nos escogió a nosotros porque somos la mejor opción para anunciarnos, es grupos Exenio en todas sus plataformas y millones de impactos al día y sobre todo al mes, en una cobertura internacional y también en la República Mexicana, vean nada más todos estos puntos donde llegamos, pues lo vamos a invitar a que nos escriba a ventas arroba sexenio tv para que se informe, para que tenga el mejor paquete, el paquete a su medida. Somos la mejor opción, recuerde, grupos para que usted se anuncie su producto y su empresa sea un éxito rotundo ahí está grupo sexenio oiga no se vaya porque más adelante vamos a estar platicando con nuestra sexóloga de un tema que le va a interesar esto es como en casa yo soy Erika Suey no se me vaya gracias Claudia gracias a ti. Sexualidades, viernes vamos a platicar de este tema. A mí me interesa muchísimo tenemos a veces muchos tabúes para platicar acerca de este tema y para eso mejor una experta nuestra sexóloga Flavia Carrera cómo estás Flavia feliz Erika de estar aquí con ustedes como cada viernes para platicar acerca de sexualidad sin mitos sin tabúes sin estas falsas creencias que se han ido formando a través de generaciones entonces vamos a hablar sobre sexualidad. vamos a entrar precisamente a la educación de la sexualidad cómo es esto Flavia por dónde empezamos sí. ¿En qué edad empezamos muchas preguntas hay muchas preguntas sí fíjate educación de la sexualidad es un proceso continuo. Inicia el nacimiento y termina la muerte. A veces este, creemos que educar en sexualidad es una plática formal que les damos así a los, a los jovencitos este, en la etapa prepuberal. Y entonces les hablamos sobre, vamos a hablarles sobre menstruación, ¿no? Y entonces hablamos sobre menstruación desde un, un lugar solamente biológico, dejando de lado toda la cuestión emocional, social y todo Todos esto. Todos los cambios que lleva. Claro, este, sí. y aparte, ¿qué siente una jovencita de 10, 11 años? Cuando tiene su primera menstruación, cuando se enfrenta a esto, ¿qué pasa socialmente también en este grupo cuando una, una mujer empieza a menstruar? O sea, hay que enseñarles qué hacer con una toalla sanitaria, de, todo esto eso, ¿no? Precisamente es educación, ¿no? verdad, esto es educación. Eh, yo, como mamá, como mamá sí. de familia, sobre todo dos niños, para mí, la verdad, eh, fue un tema que se me dificultó mucho al sí. principio, porque no sabía a qué edad, a qué edad ah. deberían de empezar o qué edad era la correcta para empezar a escuchar sí. eh, temas tan fuertes, porque sí. nosotros siempre los vamos a ver chiquitos. Claro. Y no sabemos en qué momento están listos. Claro. O hay un momento. Sabes que, Erika, te digo, empiezan el nacimiento. Sí. Y hay que evitar, o sea, hay que dejar de pensar que solamente sexualidad es coito, que sexualidad solamente es menstruación, que es eyaculación. Hay que ampliar el, el panorama. ¿Cómo, ¿Cómo, es ¿Cómo empiezo a educar a un bebé recién nacido en sexualidad? Desde el contacto corporal, eso sí. ya, ya va haciendo que, que su piel vaya sintiendo. Los bebés, por ejemplo, cuando están tomando su lechita, pueden tener una erección del pene, pueden tener lubricación vaginal, porque aparte les, les ocasiona mucho placer. ¿Qué hago yo como mamá? Para, para este tipo de situaciones. Hay mamás que dicen, no, ¿qué, sí, ¿qué está pasando? ¿no? Sí. Entonces, esto es educar en sexualidad. Te voy a decir algo, educamos más desde nuestra actitud que desde nuestras palabras. ¿Y cómo lo hacemos? Porque sí. Flavia a veces, eh, digo, a mí me pasa que tengo sí. hijos ya adolescentes, sí. 14, 15, y me hacen unas preguntas sí. que tengo que disimular mucho mi expresión sí. de no asustarme. Eh, eh, pienso y digo, Erika, Erika, tranquila, tranquila, mejor piensa con la cabeza y contéstales, más sí. normal. Pero sí es muy difícil. ¿Sabes Flavia. es que sí es difícil sí. y lo importante aquí es prepararnos como papás y como mamás para resolver estas preguntas. Y hay, voy que a, ser, hay que ser congruentes. Sí. Lo voy a retomar. Sí. Lo voy a retomar. ¿Desde qué edad sí. hay una edad eh, buena, una edad justa, una edad correcta? Mira, si tú empiezas sí, para desde... empezar la educación? Sí, sí. sí. Si sí. tú empiezas desde bebé con este contacto físico, aceptando que este bebé está teniendo una erección y que es parte de su placer, aceptando y reconociendo que este bebé se va a tocar su cuerpo, y sus genitales, y tal vez pone ojitos así de huevo cocido porque lo está disfrutando. Claro. Si yo le permito esto, estoy educando en sexualidad. Conforme va avanzando la edad, se va, se va hablando, ya cuando se incorpora el lenguaje, se va, se va hablando sobre sexualidad. ¿Cómo? Un niñito de dos años, por ejemplo, hay que empezarle a enseñar los nombres reales del cuerpo. O sea, le decimos cabeza, brazos, estómago. Entonces llegamos a los genitales y es, no, es pilín, ¿no? No, no, ¿O es así no. De, sí. ¿Sí? Entonces el, es pene. Hay muchos nombres que no son. Es que no son. Entonces es pene. pene y es, es vagina, vulva, es vagina. Son senos. Son son pechos. Sí. Son nalgas. ¿Sí? Entonces, si to, a, to, a cada parte de nuestro cuerpo le decimos por por su nombre también hay que decirle a nuestros genitales por su nombre. De esta continuidad van, van a ir surgiendo diferentes preguntas. Siempre hay que ponernos al nivel de, del niño o de la niña. Claro. Como papá o mamá conozco a mi hijo y Flavia, sé cómo llegarle. Psicológicamente qué produce esto cuando hablamos correctamente de nuestros genitales y los eh, llamamos como son. Claro. Qué produce produce una naturalidad sí. para que los niños no tengan esa, eh, ay es que es prohibido claro. y les gusta qué? lo prohibido. Les gusta lo prohibido. Sí. ¿Sí? Y lo van a investigar. Y si lo hablamos nosotros con naturalidad, el niño lo va a tomar como Por algo supuesto, parte de su vida. Esto es parte sí. de su vida, de su naturaleza, de su cuerpo, y así lo va a vivir durante toda su vida. Y entonces no va a decir, oye, ¿por qué mi mamá me escondía los genitales? ¿Qué, claro. ¿qué hay aquí, no? Y entonces se ponen a investigar, se ponen a ver, preguntan y les van a dar información incorrecta. Eso, eso que acabas de, de tocar es el punto en donde todos los papás nos podemos poner mucho más preocupados Ajá. porque digo a mí me pasó estaba muy chiquito chiquito uno de mis hijos y fue el típico amiguito que sí, es el sí, más sí. listo que ya investigó sí. y por la, medio de las redes sociales sí. señores tengan mucho cuidado porque sí. ya el acceso de los tablets de los teléfonos, los teléfonos con sí. internet está muy pegado a nuestros hijos claro. y esos amiguitos que ya son más listos le dan la información incorrecta sí. dice tienes que ver esto y es lo prohibido lo malo la pornografía sí. ese sí. Ay. Sí, pero ¿qué pasa? Sí. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. O sea, si, si ya el niño ya lo vio, por ejemplo. ¿Qué pasa si el niño te descubre teniendo una relación coital con tu pareja? Hijo. ¿Qué pasa sí. si ven este algún algún material de pornografía? Sí, una revista. Exactamente. Sí. Hay que hablarlo con esta naturalidad con la que estamos, eh, de la que te estoy diciendo. Para esto hay que prepararnos. Hay prepararnos, que prepararnos nosotros primero, entonces sí. sería eh, ahora sí que la fórmula para sí. tener una mejor educación sexual sí. con nuestros hijos. Por supuesto. Pre pre primero prepararnos nosotros para no asustarnos, para sí. que lo tomemos con natura naturalidad. Sí. La sexualidad es parte de nuestra. De nuestra claro. vida y después a nuestros hijos y después a nuestros hijos ahora si te asustas también está bien solamente sé congruente claro. o sea si te pones roja este <laughs> morada verde con la pregunta que te hace tu hijo le puedes decir sabes qué? es un tema que, me, que se me hace difícil claro. pero lo vamos a investigar juntos te voy a llevar con alguien para que nos explique a los dos porque a mí también se me hace difícil hablar de eso sabes que voy a recordar esto ahí ya eh, cursos que dan en colegios en, en educación primaria sí. especiales que le vamos a recomendar que los den sí. que los sigan que los sí. tomen y que los papás porque te mandan una cartita eh, autoriza que su hijo tome el sí. curso de educación sexual que lo tomen ¿verdad? que lo tomen que sí, lo tomen. Están preparados y sí claro sí. claro o sea los niños y las niñas están preparados para recibir esta información si no es que ya la tienen Seguramente ya, ya, ya la tienen. Ya saben algo. Ya saben, ya saben algo. Mira, cuando un niño o una niña llega y te pregunta sobre algún tema, es porque ya tiene un poquito de información, por lo menos. Entonces, es importante que les demos la información real, científica, con las palabras adecuadas y quitarles como toda esta carga que ya traen de sus amiguitos de, ay, mira, vamos a ver esto y como a escondidas, porque es lo prohibido y está mal. Lo ¿no morboso. Mal? Lo mor exactamente. Sí, ¿El y morbo. no está mal? Es nuestro cuerpo. Una relación sexual coital no está mal. Tampoco, digo, es, es a su parte, edad, claro, a, su, a su edad y a su tiempo. Y sabes que, Erika, algo bien importante es educar en valores y educar con amor. Porque hablar de sexualidad y educar en sexualidad no es, ay, sí, ten relaciones con quien quiera, solamente usa condón. No es cierto, no es cierto. O sea, educar en sexualidad es responsabilízate, respétate y respeta a la otra persona, te educo con los valores que yo creo que son importantes a mi familia. Por eso es tan personalizada la educación de la sexualidad, porque son mis valores, los que yo estoy transmitiendo a mi familia. Y lo que sí es importante es educar en el amor. Fíjate que a mí me ha funcionado muchísimo a partir de esa experiencia en el que yo cacho a mi hijo viendo pornografía sí. en el Internet, porque así fue y lo digo abiertamente sí. en una edad muy chiquita, porque sí. el otro amiguito ya le había dicho, hey, mira lo que hay. Bueno, el susto fue tremendo, me tranquilicé y le dije, ¿te gustó lo que viste, mi amor? Uh -huh. No, mamá, horrible, le digo. Pues, porque lamentablemente hay una parte fea sí, claro. de esto que debe ser natural. Entonces, claro. desde entonces yo lo retomé. A mí me ha servido muchísimo, que es parte de nuestra vida y claro. que tenemos que practicarlo como tú dices, con claro. responsabilidad claro. y que tenemos toda la vida para practicarlo. Claro. Que mejor cuando lo vayan y se, dedique, claro. se decidan claro. a hacer por primera vez claro. el acto sexual, claro. que sea con consciente que lo van a hacer toda la vida que se inspiren que aprovechen esa todavía lo que les queda de niñez en claro. el cerebro o en la actitud no claro está padrísimo sí. eso y esto esto es educar en sexualidad Erika sí no solamente hablar sobre algunos temas sino poder ampliar nuestro repertorio acercarnos platicarnos sí. ser amigos porque tenemos que educar claro. pero sí acercarnos ya nos casi nos vamos Flavia sí. por favor un último mensaje rapidísimo sí. para que nos quedemos con una buena idea Mira, yo, yo lo que sí. les quiero decir a las personas que nos están viendo en este momento en su casa qué cosas no te sirvieron o no te gustaron o te causaron algún problema con respecto a la educación que te dieron sobre sexualidad a ti eso Modifícalo, ya no lo transmitas, ya no podemos seguir transmitiendo a nuestros hijos aquellas cosas que sabemos que nos hicieron daño. Entonces, Así es. piensa en esas cosas que no te gustaron, que te hicieron daño, y modifícalos y transmite otro mensaje para tus hijos e hijas. Hay que educar con ejemplo. Muchísimas con gracias, ejemplo. Flavia Carrera, nuestra sexóloga. Y a usted que nos vio toda la semana, muchísimas gracias. Esto es Como en Casa, yo soy Erika Shoin y sigo esperando sus comentarios. Recuerde, tiene una cita aquí, en esto, que es Como en Casa, por Vídeo Sexenio Televisión. Nos vemos.